Definimos entonces de que un cuando teníamos un grafo, podíamos o bien definirlo de dos maneras, representarlo por dos estructuras de datos. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Arreglo condicional, o sea, una lista de adyacencias, como dice tu nombre, ¿verdad? Rodolfo. O bien, la otra manera era con una matriz de adyacencia. En el caso de, por ejemplo, en el caso de un grafo como este, que vamos a suponer que sus enlaces son bidireccionales, por eso no le pongo flecha. En ese caso, nuestra lista de adyacencia es de esta forma. Y el 3, ¿verdad? El 2 con el 3 con el 4 y con el 5. El 3 con el 1 con el 2 y con el 4, ¿verdad? Y el 4 con el 3 y con el 2 y con el 5. Y el 5 con el 2 y con el 3. Por ejemplo, esa sería entonces la representación en lista de adyacencia del grafo que está en la figura de la izquierda. ¿Sí? De partir el 2 agregar el 1 y el 5 no está conectado en el 3 sino en el 4. De nuevo, el 2 no está con el 4, no está con el. ¿Faltó con el 1? Ya. Vamos a quitar eso de ahí. Y vamos a quitar esto de acá. Es más fácil arreglar ahí que poner un todo. Gracias. Bien, la lista de adyacencia, y además podemos representar el mismo grafo por una matriz. De adyacencia de esta forma. El 1 con el 2, ese fue el que quitamos, ¿verdad? Entonces 0, el 1 con el 3, 1 y no hay más. El 3, el 2 está comunicado con el 1 no, con el 2 tampoco, con el 3 sí, con el 4 sí, con el 5 sí. El 3 está con el 1, está con el 2, consigo mismo no, y con el 4 sí, con el 5 no. El 4, con el 1 no, con el 2 sí, con el 3 sí, consigo mismo no, y con el 5 sí. Y el 5 está comunicado única y exclusivamente con el 2 y con el 4. Bueno, dependiendo de lo que queramos hacer, una representación puede ser mejor que la otra. En general, cuando son grafos muy grandes, es decir, cuando tenemos mucha cantidad de nodos, es muy probable que lo que ocurra es que la representación de matriz sea una matriz falsa, una matriz rala en español. Es decir, es una matriz que contiene muchos elementos que son cero y un pequeño porcentaje distinto de cero. En ese caso, también se puede utilizar una representación matricial, pero la estructura de datos utilizada no almacena los ceros, por ejemplo. Ustedes se pueden imaginar una estructura bidimensional en la cual solamente almacenamos los datos que son distintos de cero, ¿verdad?
y podemos hacer las operaciones en un tiempo mucho más rápido, reducir la cantidad de información que vamos a almacenar, etc. Si utilizamos una representación esparsa. Pero por otro lado, está que tenemos un overhead, tenemos un costo que pagamos, y es que no es llegar y multiplicar las matrices, no es llegar y sumarlas, etc. Hay que tener procedimientos para cada una de las cosas. Pero bien, antes que empezar a operar matemáticamente con las matrices de adyacencia, que se hace, y se hace mucho para distintos tipos de cosas, desgraciadamente es algo que en el curso no vemos, pero por ejemplo hay una área de la física, curiosamente, de redes complejas, tiene ciertas características de las redes complejas, no soy experto, pero puedo decirles que tienen muchos nodos, muchos enlaces, y cuando uno empieza a estudiar las estadísticas de la red, se da cuenta, supongamos que tengo una red con 1 millón de nodos, solo nodos, y una cantidad similar, 200.000, 300.000, no sé, o no sé, 10 millones de enlaces, ¿verdad? Supongamos que tenemos esas características, uno no sirve mucho graficar, ¿verdad? Y si uno lograse graficar algo así, no es mucho lo que vería. Por lo tanto, cuando tiene esa cantidad de información, y hay información que se está generando hoy en día en distintos tipos de cosas, este es un paradigma que se ha utilizado para modelar lo que se llama el Big Data. Y esto sí es algo que le debería interesar, ¿eh? Se ha encontrado que estas redes tienen estructura, es decir, no son redes aleatorias. Normalmente hay nodos que concentran una cantidad de enlaces, etcétera, etcétera. Se puede estudiar un montón de fenómenos a partir de esto, y muchos de esos estudios se hacen en las matrices de adyacencia directamente. Bien, nosotros tenemos una matriz de adyacencia o tenemos una lista de adyacencia, sin embargo, nosotros no sabemos, no conocemos el grafo, no tenemos. En un computador nosotros no tenemos esta representación gráfica aquí, digamos. Nosotros sabemos que lo que entiende un computador son nada más que el cero binario. Eso es todo lo que entiende un computador, tal cual como lo refleja C. Por lo tanto, esto de tener una pelotita, un círculo y un nodo y un enlace, una línea entre ambos, eso un computador no lo entiende. Sin embargo, esto sí lo entiende. Una lista de adyacencia, y también una matriz de adyacencia también lo entiende, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hacer de que el computador conozca nuestro grafo? Cuando tenemos 4 o 5 nodos como esto, en realidad uno no debería ni preguntarse usar un computador, pero si tenemos 100.000 nodos, 10.000 nodos, 300 nodos, que no son grafos tan grandes, ya deberíamos preguntarnos, es una pregunta válida, o sea, ¿puedo llegar desde el nodo 150 al 365? Y si puedo llegar a través del grafo, ¿cómo? ¿Verdad? Entonces, esas son preguntas que hay que responderse, que no son triviales en un principio. Y lo que vamos a ver hoy es un algoritmo para descubrir, a partir de un nodo fuente, descubrir el grafo, es decir, a partir de un nodo fuente, ¿cómo llego a todos los otros nodos a partir de ese? El algoritmo en cuestión se llama BFS, que viene del inglés Breadth First Search. Entonces, lo que hace este algoritmo, explora sistemáticamente a partir de una fuente, a partir de un nodo fuente, que vamos a llamar S, el algoritmo BFS explora
sistemáticamente. Un grafo definido como la unión del de conjunto de vértices y enlaces. Explora sistemáticamente, por lo tanto, el resultado de este algoritmo tiene que ser que es posible encontrar a partir de ese nodo todos los nodos que yo puedo alcanzar desde el nodo fuente, desde el nodo S. ¿Cuáles son las suposiciones que utiliza este algoritmo para trabajar? Suponemos que G está representado por una lista de adyacencia. Entonces, parte de la rutina utiliza una característica que define como color. El color de un vértice mu que pertenece a B se almacena en este arreglo, en el arreglo color cuyo índice es mu. Es decir, tengo un arreglo que va a tener, ya sabemos, el tamaño del conjunto B. Toma. Y el predecesor de mu se almacena en el arreglo P. Luego, si no tiene padre, si no tiene predecesor, perdón, no padre, aquí no tiene sentido hablar de padre en el grafo, ¿por qué? Porque no es jerárquico, como dice Francisco, no sé, la otra no la escuché, Vicente, tú respondes. No es jerárquico, no es una estructura jerárquica, por lo tanto hablar de padre no tiene sentido. Sí tiene sentido hablar de predecesor desde un punto de partida S. Desde otro punto de partida S, todo este arreglo pi de predecesores no tiene sentido. ¿Verdad? Por lo tanto, si no tiene predecesor, este va a almacenar un nulo. Si tiene predecesor, será el nodo que corresponde. Bien, chicos. Luego, la distancia entre nuestro nodo fuente S y mu se almacena en el arreglo D de mu. Entonces tenemos tres arreglos, uno del color que va a, entre comillas, es una característica que va a pintar el nodo según vaya evolucionando el algoritmo, y el arreglo pi que va a almacenar para un nodo cuál es el anterior, nada más. Por lo tanto, para reconstruir la ruta completa, uno va desde el nodo al que quiere llegar y va devolviéndose a través del arreglo pi cuál es la ruta en cuestión. ¿Está bien? Entonces voy a este algoritmo un poquito largo, entonces el pseudocódigo lo voy a escribir en la página nueva.
Entonces tomamos como entrada el grafo G y el nodo de fuente S. Y lo primero que hacemos es for each vertex mu que pertenece a todos los nodos de G menos el nodo fuente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Do color new white. Lo pinta de blanco. La distancia desde el nodo fuente a mu la inicializa en infinito. Y todos los predecesores, dado que no he encontrado ninguna ruta, los inicializa en nulo. Luego, a ver, yo aquí tengo otros colores, tengo rojo, verde y azul. Y aquí tengo blanco, gris y negro. Entonces voy a cambiar los colores, permiso. Esto que voy a cambiar es para utilizar los colores de la pizarra, no los colores de... Entonces, al principio, ¿cómo debieran estar todos los que no han sido procesados? ¿Que rojo, azul o verde? ¿Cómo le practicamos? Verde. O sea, están inmaduros. Entonces, está en green. Sí, claro. Y el gris pasaría a ser, vamos a dejar en rojo. Y la distancia a la fuente es cero, claramente, ¿verdad? Y el predecesor... Acuérdense que esto no fue inicializado aquí, dado que no tengo esto. Saqué el nodo fuente, por lo tanto no está inicializado, lo inicializo acá. El predecesor de ese es nulo. Y luego tenemos una estructura que es una fila y que en un principio va a estar vacía. Y lo primero que hacemos es encolamos utilizando la fila Q la fuente S. Luego, mientras Q sea distinto de vacío, es decir, tengamos elementos en la fila, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al nodo mu lo vamos a asignar el sacamos el Q. Luego for each para cada nodo V que pertenece a los adyacentes de mu. Dado que nuestro grafo lo tenemos representado por una lista de adyacencia, obtener los nodos adyacentes a mu es trivial, ¿verdad? Si fuese representado por una matriz de adyacencia, ¿cómo sería obtener los nodos vecinos? La columna o la fila. Dependiendo de si es
si es un grafo dirigido o no. Por lo tanto, desde, si es un grafo dirigido desde U, uno debiera estar en la fila. Si es un grafo no dirigido, da lo mismo fila o columna. Esto no era lo que quería hacer. Esto era lo que quería hacer. Este es el algoritmo que lo primero que hace el. Este for es una inicialización, ¿verdad? Luego hace la inicialización para específicamente el nodo fuente, ese. Lo encola y luego el algoritmo opera aquí. Desencola, en la primera instancia va a desencolar el nodo S, ¿verdad? Y va a iterar por todos los nodos vecinos de S. Al primero que escoja, sin ningún orden en particular, le asigna el color verde. O sea, pregunta si es verde. ¿Qué significa que sea verde? Significa que es un nodo que no ha sido visitado, ¿verdad? Cuando lo cambia, lo cambia a rojo, asigna la distancia que tiene desde U más 1, porque estamos llegando desde U, ¿verdad? Y el predecesor es U y lo encola. Cuando ha recorrido todos los nodos adyacentes de mu, al nodo mu lo cambia a azul, es decir, que ha terminado de operar con ese nodo. Y al final deberían estar todos los nodos en azul. Todos menos la fuente, porque en realidad aquí la fuente también debería estar en azul, ¿verdad? Y eso quiere decir que ahí terminó el algoritmo. Todos los nodos accesibles desde ese. Porque es probable que tenga un grafo que no esté conectado, ¿verdad? Que tenga un nodo o un grupo de nodos que no puedo llegar a desde otro. Bien. ¿Cómo funciona esto? Veámoslo operando. Entonces ahí tenemos nuestro algoritmo y lo vamos a ir ruteando sobre el siguiente.
sobre el siguiente grafo. A ver, todos los nodos son verdes primero. Entonces, vaya, no sé qué hacer. Lo voy a anotar. Toma, asumo. Entonces, en un principio están todos verdes, ¿verdad? Salvo, ya voy a poner todos verdes, R, B, W, X, Y. Y ese, el nodo fuente que está aquí, va a ser este, que está en rojo. ¿Se distinguen los colores en la otra pantalla? Dentro de cada nodo, lo que vamos a notar, lo que puse por fuera, las letras corresponde a la etiqueta de cada nodo. Pero dentro vamos a poner la distancia, vamos a representar la distancia de S a ese nodo. En un principio, esa distancia va a ser 0 para el nodo fuente, ¿verdad? Y va a ser infinito para todas las demás. Hay infinito, algunos medios feos, pero bueno, infinito desde el nodo fuente. Nuestra fila Q contiene solamente un elemento, que es el nodo S, ¿verdad? Y el arreglo pi, la verdad, no lo quiero poner porque si no se alarga mucho y no tengo espacio. Pero ahí vamos viendo cómo se hace. Entonces, lo primero es que tenemos que desencolar Q, sacamos S y vamos a iterar por todos los adyacentes del nodo S. Los adyacentes son 2, es R y W. Da lo mismo cuál escojamos. Vamos, si nosotros tenemos algún criterio aquí, de hecho no tenemos ningún criterio de orden. O sea, está bien, por lo tanto, de que tengamos letras. Lo que quiere decir, eso refleja que los números asociados a un nodo, que lo que habíamos visto hasta ahora, son meras etiquetas y no hay relación de orden. O sea, yo no puedo decir de que un nodo es mayor que otro. No, es una estructura plana, por lo tanto, es lo mismo que yo ponga letras a que ponga números. En ambos casos son etiquetas. Bien, vamos a suponer de que el primero que vamos a escoger es R. ¿Qué es lo que hacemos? R pasa a ser rojo, ¿verdad? Luego la distancia a R va a ser la distancia a U, que es 0, que está aquí, más 1, por lo tanto esta distancia pasa a ser la distancia aquí pasa a ser 1. El predecesor pi de R, sí, podríamos poner el lo voy a poner aquí. ¿Cómo pongo el 1? Sí.
Todos los demás siguen siendo nulos hasta ahí, ¿verdad? Ese es nuestro regalo predecesor. Y encolamos, nuestra Q pasa a ser ahora, ¿contiene qué elemento? ¿Perdón? Solo R, ¿verdad? No tiene nada más. Y luego pasamos al siguiente adyacente, que sería el nodo W, que pasa al color rojo. Su distancia ahora es 1. El predecesor de W pasa a ser S. Y nuestra fila ahora tiene estos dos elementos, ¿verdad? Con esto se nos acabaron los adyacentes a S. Por lo tanto, el siguiente paso va a ser que S pasa a ser azul. ¿Verdad? Y tenemos los dos nodos que están en rojo son los que están en la fila. ¿Verdad? Entonces desencolamos y suponemos que esto es una fila fijo. En realidad lo mismo. Sacamos R. Entonces ahora nuestro mu es R y los adyacentes de R son dos, que son S y V, ¿verdad? Si vamos primero por S, va a preguntar si el color de S es verde, ¿no? Porque es rojo, por lo tanto no entra. Y va a ir al siguiente, que es V. S sí es verde, V... ¿Sí? Es azul, pero no es verde, eso es lo que quiero decir. Porque pregunta por ese si es verde. Bueno, entonces, este lo pone en rojo. Aumenta la distancia. La distancia es, fíjense, la distancia de U, que es 1, más 1. Por lo tanto, este de acá pasa a ser una distancia de 2. ¿Está bien? Y el predecesor de R, perdón, de V pasa a ser R. ¿Eh? ¿Y qué hacemos? Encolamos V. Hemos recorrido por todos los vecinos de R. Ahora R pasa a ser azul. Ah, todo esto de R ya lo habíamos sacado de la fila, perdón. Cuando estamos trabajando en R, se me olvidó sacarlo. ¿Está bien? Y tenemos los dos que están aquí. El primero, el próximo a salir entonces es W. Sacamos W de la fila, sacamos W de la fila, vamos a cometer el error anterior. Iteramos sobre todos los adyacentes de W. El primer adyacente S no es de color verde, por lo tanto no entra en el if. El siguiente puede ser cualquiera. T. Entonces el siguiente va a ser T y lo que va a hacer es cambiar el color de T a rojo. La distancia es la suma de las distancias y pasa a ser 2. Y el predecesor de T es W. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Lo último, encolamos T. ¿Eh?
Pasamos al siguiente adyacente, lo mismo. X, el predecesor es W. La distancia es 2. Y el color va a ser rojo. Y lo encolamos. ¿Está bien? Y hemos pasado por todos los adyacentes de W. Por lo tanto, ahora W lo que pasa a ser es azul. Y nos queda, ahora desencolamos V, o V corta. Si lo desencolamos, vamos a preguntar por todos los adyacentes, tiene un solo adyacente. Ese adyacente no es verde, por lo tanto no entra aquí. Y directamente lo que vamos a hacer es cambiarle el color. Desencolamos B y le cambiamos el color a azul. Ya esta parte del grafo está lista. Nos queda esta otra parte de aquí. Desencolamos T. Los adyacentes de T son primero mu, este de aquí. Desencolamos T, lo que dije, digamos, salí, lo hacemos bien. Este pasa a ser rojo, la distancia ahora en la suma es 3 y el predecesor de mu es T. Y encolamos bien. El otro adyacente de T es X, pero no es verde, por lo tanto no entra ahí. Lo que va a pasar entonces, salimos de este for y esto lo pintamos de azul. ¿Sí? Luego desencolamos X. Colamos X, vamos por los adyacentes de X, hay solo uno que no ha sido analizado y es el nodo I. Ese nodo I lo pintamos de rojo. Rojo, ¿dónde está rojo aquí? Y el predecesor de I queda como X. Y la distancia en la suma y es 3, ¿verdad? Y encolamos así. Y ahora terminamos con los adyacentes de X, por lo tanto a X lo pintamos de azul. Luego desencolamos U. Desencolamos U, ninguno de los adyacentes de U es verde, por lo tanto inmediatamente lo pintamos de azul. Luego desencolamos I. Ninguno de los adyacentes de I está en verde, por lo que inmediatamente lo pintamos en azul. ¿Y qué pasó? Nuestra fila está vacía, por lo tanto nos salimos del well y sacamos. Tenemos la distancia desde el nodo S a todos los demás nodos y además sabemos qué ruta tomar para cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Podemos calcular distancias más cortas? Por ejemplo, si elimino el enlace entre X y U. El enlace entre X y U está lo mismo. Ese no se ha utilizado. No ha sido utilizado. Si tú te fijas, para llegar a U, el antecesor es T y el antecesor de T es W. Por lo tanto, el enlace entre X y U no se ha usado. Claro, pero si no tuviera, daría lo mismo. Eso es lo que quiero decir, que no se usa. Es que la distancia a U. ¿Sí? Depende del criterio como lijamos la distancia. ¿Sí? ¿Un lado sería 4 y otro sería 3? No. No.
sería el más... Fíjate, hay varias cosas que notar con este algoritmo. Primero, es un grafo no dirigido. Uno. Dos, la distancia, es decir, el número que yo le asocio a cada enlace, es siempre el mismo, es uno. ¿Verdad? Por lo tanto, esto es equivalente a si tuvieran todos los enlaces un peso igual a uno. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso no, en realidad, por eso no lo escribimos. Ahora, en términos de rutas más cortas, te encuentras las rutas. Este algoritmo de BFS te busca las rutas más cortas en este escenario. Ahora, si tú te fijas, no hay ninguna comparación de rutas más cortas. Tú dices, por ejemplo, si yo hubiese escogido este de aquí primero. No, digo que el enlace medio no existe. ¿Ya este no existe? Y al tomar Los adyacentes de X serían T e Y. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estoy de acuerdo? ¿Vale? Pero T ya fue explorado. ¿Cómo? Ya fue explorado. Claro. Y no ha sido explorado. Entonces sería distancia 3. Sí. ¿Y el predecesor X? Ya, y después para llegar a U. Lo que pasa es que X ya lo saqué, ¿verdad? Sí. Queda azul y tengo T, por ejemplo, en rojo, dentro de la fila, y sería mi siguiente nodo a sacar. Cuando yo llegue a T, lo que sí tengo que tener cuidado es aplicar la misma política para todos los nodos. Es decir, aquí lo que yo hice fue una política FIFO en la fila, ¿verdad? ¿Te fijaste? Por eso lo iba escribiendo al final y me iba moviendo para atrás. Eso quiere decir, voy sacando adelante y metiendo atrás. Por lo tanto, es una política FIFO que yo implementé. Siguiendo esa política FIFO, en realidad le tocaría a T. Antes que ahí. Eso inevitablemente. ¿Por qué? Porque yo pinté antes de rojo T que I. Si tú inviertes la política, ahí ya queda cualquier cosa. Ahí podría darse, a lo mejor, lo que tú estás diciendo es que sería una distancia 4. ¿Verdad? No. Si yo mantengo la misma política, no se va. Y entre comillas, distancia más corta en este tipo de grafos. Grafos en los que la distancia es 1 y en los que el camino más corto, o sea, en grafos bidireccionales, es distancia 1. El enlace tiene solamente un peso posible. ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Sobre el procedimiento? Sí, es relativamente simple. Ahora la pregunta es... Le hago yo a usted la pregunta. ¿Cuál es el tiempo de complejidad? O sea, la pregunta... que la lleva en este ramo. Siempre. O sea, usted hace una cosa y ¿cuál es la complejidad? Veamos. Esto de acá es... N, estamos viendo en términos de B, digamos, el tamaño de ese conjunto, ¿verdad? Esto de aquí es... ¿verdad? Z de B. La pregunta del millón es el Y. ¿Verdad? Que fuimos aquí agregándonos y borrándonos. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar un nodo en la fila? La cantidad de las. Muy bien.
No. B. O sea, E, E, la cantidad de enlaces. ¿Cuántas veces pasa un nodo por la fila? ¿Ah? Una vez, ¿verdad? Por lo tanto, esto de entrar a la fila debiera ser del orden, o sea, B, V, perdón, o sea, no N, no. Entonces, N. No, lo que pasa es que tenemos dos cantidades aquí, la cantidad de V, que son la cantidad de nodos, y E, la cantidad de enlaces. Entonces, para que quede claro, aquí un nodo entra a la fila y no vuelve a entrar, ¿verdad? Y todos los nodos entran, por lo tanto, por aquí, hemos, por la fila hemos pasado B, hay una complejidad de orden B por ahí, ¿verdad? Ahora, por cada nodo que entra en la fila, yo recorro E, el número de enlaces de cada la lista de adyacencia, ¿verdad? Por lo tanto, combinado este ejercicio de ingresar a la fila, de que cada nodo ingresa a la fila y que cada uno recorre la lista de adyacencia, es ¿cómo? Lo escucho, así un poquito más de convicción. Porque yo le digan, ¡Dani Ramos! Hay una ¿cómo se llama? Una primera inclinación a decir que la complejidad es B por E, pero B por E si es que yo recogiese las listas duplicadas. Bueno, medio, no, no es medio. Porque si yo ya entré a ese enlace, a ese nodo, está pintado de otro color, ¿verdad? Es decir, que llegué desde otra parte, como nodo de adyacencia. Es decir, no se me repiten los enlaces dentro de la lista de adyacencia. Es exactamente B más E. La combinación de los dos, de la lista más recorrer la lista de adyacencia pintada, no todas. ¿Está bien? ¿Se entiende? Si ustedes se fijaban, por ejemplo, cuando llegábamos aquí, al I, todos los otros enlaces, o sea, ahí ya habíamos llegado por otro lado, ¿verdad? Y todos los demás ya habíamos, lo habíamos recorrido. Por lo tanto, en el caso de I, no recorrimos su lista de adyacencia, ¿verdad? En el caso de V tampoco. Porque ya habíamos pasado por ese enlace. Por lo tanto, esto de aquí es B más E. Y esa es la complejidad de este, el tiempo de ejecución de este algoritmo. ¿Sí? Pero, ¿cómo llegamos ahí? ¿Dices que ahí no lo veo? Sí. Por si pasa por lo otro. O sea, lo que es un pregunta siempre. Ya, veámoslo de otra manera entonces. Vale. Está bien tu argumento, Sergio, gracias. Mira. Aquí en la lista de adyacencia, en el nodo 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Verdad? Tenemos 5 nodos y 1, 2, 3, 4, 5, 6 enlaces. ¿Verdad? ¿Conté bien o no? ¿O será que me falta otro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, del orden. ¿Cómo?
Sí, es que es en la misma situación que en el otro caso. Vamos, cuando tengamos la lista de adyacencia, lo que tú decías, el for recorre esto. Para este nodo tiene 1, 2. Para este nodo, 1, 2, 3. Para este nodo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Así que 9, 10, 12. Y tenemos 5 nodos, que sería el número B, ¿verdad? Y luego tenemos enlaces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay un 1 ahí que me está faltando. Es por el que se parte de 1. Porque por el que se parte de 1, entonces en el foro no entra, no revisa el nodo porque ya está. Y yo lo estoy contando. Es decir, como dice Andrés, si yo parto, con, no debería partir contando este como nodo, porque ya partí de acá. Pero se entiende ahí que es B más E, lo que estoy recorriendo con ese Y. Es, cada uno de los nodos entra una vez en la lista de, perdón, en la fila. Y por cada uno de ellos yo recorro su lista de adyacencia. Por lo tanto, es B más E. ¿Está bien? Y gracias por la aclaración, Sergio. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a hacer un modelo un poquitito más complicado de nodos, o sea, perdón, de grafos, en los que el grafo nuestro grafo ahora. Ya habíamos visto la posibilidad de que los enlaces fueran direccionales, ¿verdad? Pero supongamos, esta, además de que pueden ser direccionales, como en este caso, le podemos asociar a cada enlace un número real positivo. A ver, 1,5. O un 0,3. Por ejemplo, ese grafo de ahí. Ahora, ¿por qué creamos esta complicación, entre comillas? En realidad es porque con esto nosotros podemos modelar más situaciones con el paradigma del grafo. ¿Qué situaciones se le ocurre a ustedes que podríamos modelar utilizando este paradigma? Perdona, no te escucho, Vicente. Debiera tener, entonces, el que no tiene, pues supongamos que uno. Gracias, Vicente. Supongamos que tenemos esto, pero ¿qué cosa podríamos modelar utilizando este paradigma un poco más ampliado? Literalmente un mapa geográfico. Bien. Aunque ahí hay uno extraño que es un enlace doble que tiene distancias distintas. Bueno, pero puede ser. Por ejemplo, la hora de. Si esto yo dijera que es el tiempo, a las 6 de la tarde te garantizo que el tiempo que ir de la universidad a Viña del Mar y de Viña del Mar a la universidad es totalmente distinto. A pesar de que la distancia es la misma, suponiendo que es exactamente la misma, el tiempo va a ver que, porque a las 6 de la tarde va todo el mundo al paraíso hacia allá y hay un taco enorme y me muero media hora por avanzar 20 metros. Y de vuelta no anda nadie y, bueno, mucho menos gente. Puede ser un caso así. Por ejemplo, ustedes conocen esta aplicación WASE. Lo que hace es un grafo. De hecho, los navegadores GPS utilizan el algoritmo A-STAR para navegar modelando la ciudad como un grafo, la esquina, de hecho, y los enlaces, las calles serían los enlaces
¿verdad? Y claro, y ahí pueden haber calles que son en un sentido, calles que son bidireccionales, y el tiempo de recorrerla en un sentido o en otro no tiene por qué ser el mismo. Si es que lo que estamos midiendo es el tiempo. Puede ser otras cosas. No sé. Puede ser, por ejemplo, que esas son ciudades y lo que tengo es una red de comunicaciones. Y lo que asociado aquí puede ser la distancia del enlace o bien el costo o el ancho de banda, por ejemplo. Es probable que el ancho de banda de aquí a Santiago no sea el mismo que Santiago Moreno. Pongo un enlace terminal, no sé. Entonces podemos modelar más situaciones utilizando este paradigma de grafos pesados, porque cada número asociado al enlace se le llama peso, un grafo pesado dirigido. Por lo tanto, si yo quiero descubrir este grafo utilizando el algoritmo anterior, no me sirve. El algoritmo anterior no me sirve, ¿por qué? Porque el algoritmo anterior supone que todos los enlaces tienen el mismo peso, uno. De hecho, en la etapa donde sumaba la distancia, siempre sumaba uno más. Por lo tanto, la pregunta del millón es, ¿cómo yo puedo encontrar una manera de explorar este grafo? Y lo que este problema generalizado de explorar este grafo es lo que se llama el problema de camino más corto. Y de hecho, el algoritmo que nosotros vamos a estudiar, este A-STAR, está basado en el algoritmo de Dijkstra. No sé cómo se pronuncia, pues este caballero es holandés, así que alguien que sepa holandés sabrá. No, no mi caso. Entonces, antes de ver el algoritmo de Dijkstra, vamos a entonces, para que quede la idea así y los aburro lo que hace falta aburrirlo, resuelve el problema de camino más corto para un grafo dirigido pesado. Pregunta, si esto resuelve, este algoritmo resuelve el problema en un caso más general, el grafo dirigido pesado, ¿puede ser utilizado en el caso anterior? Absolutamente. No hay ninguna. Esto es un, por lo tanto, es un algoritmo más potente que puede ser utilizado en un caso, si es utilizable en un caso más general, puede ser utilizado en un caso más, un caso particular. Está bien que piensen así. Entonces, antes de seguir, podríamos generalizar y darle peso a los nodos también. A ver, interesante idea. ¿Qué tienes en mente, por ejemplo? Nada en particular, pero una herramienta útil que puede servir para extender algo. Prioridad, por ejemplo, de un enlace de comunicación. Prioridad. No asociarle un número. Sí. No digo que no. O sea, no digo que nada. Solo que no. No he visto yo una aplicación por el estilo. He visto. Hay un modelo que trabaja un colega, Reinaldo Vallejos, trabaja en modelos de performability. Performability es la combinación de dos palabras, performance y availability. Y ellos utilizan un modelo de grafo
en el cual tienen distintos estados y las transiciones son probabilidades de transición. Ahora, cada estado tiene una tasa de recompensa, que es un número positivo asociado. Es decir, por estar yo en ese estado tanto tiempo, voy a recibir una recompensa, una tasa de recompensa, es decir, la unidad de recompensa por tiempo. ¿Vale? Por lo tanto, yo puedo modelar distintos sistemas, no soy experto en el tema por si acaso, pero utilizando ese paradigma que tú dices, es exactamente el mismo paradigma. Ahora, el grafo es un grafo probabilístico. No hacen cálculos de camino más corto en esos grafos, pero sí lo que hacen, por ejemplo, es calcular la probabilidad de que mi recompensa sea mayor o igual a tanto. Es decir, la suma del tiempo por la tasa del tiempo que he estado en ese estado por la tasa de ese estado, en todos los estados diferentes, distintas tasas, sea mayor a una recompensa acumulada. Por ejemplo, y esos modelos se utilizan. No es exactamente el paradigma del grafo, sino que es el modelar un sistema probabilístico con estados finitos, discretos, mediante un grafo. Sí. Pero sí, se hace. Buena idea, sí. Bien, entonces vamos a hacer un par de funciones. Uno se llama relaxation. ¿Y en qué consiste relaxation? Y es que en el siguiente escenario, por ejemplo, yo tengo un nodo U cuyo costo es el mismo paradigma del problema anterior. Para llegar a nodo U yo tengo un costo de 5 y para llegar al nodo V tengo un costo de 9. Y el enlace que une U y V tiene un peso de 2. Entonces, al aplicar esta función, relaxation, lo que va a pasar es que, ¿qué pasa en esta situación? Es que desde U es más barato llegar a V que desde C, que donde llegué antes a U. Por lo tanto, cuando yo hago relaxation, lo que va a pasar, aquí voy a aplicar la función relax, donde V y el peso asociado al enlace omega. Y lo que va a ocurrir es que ahora tengo la situación tal cual, 5, mi enlace que tiene un 2, y ahora para llegar a B mi costo ya no es 9, sino que es 7. Es decir, encontré un camino más corto que el que había encontrado previamente. Y esto un poco responde a tu duda, Sergio, en el grafo anterior. ¿Y qué pasa si yo tengo la misma situación, pero esta vez el costo de llegar al nodo V es 6 en vez de 9? En cuyo caso, llegar desde U a B es 7 en vez de 6, es decir, estoy perdiendo. No estoy yendo por un camino más corto, sino que estaría yendo por un camino más largo. En ese caso, al aplicar la función relax, lo que va a pasar es que no cambia nada. Y tiene sentido. Estamos buscando caminos más cortos. Si encontré otro camino alternativo para llegar a un nodo en cuestión, tengo que evaluar si ese camino resulta más corto que el anterior que había encontrado o resulta mayor que el anterior que había encontrado. Si es el primer caso, cambio el costo y me quedo con el que encontré. Si es el segundo caso, pues no cambio y me quedo con el anterior. ¿Eh? Y el pseudocódigo de esto es
¿verdad? Eso sería entonces, si se da la situación expresado más con el pseudo código, que la distancia B es mayor que la distancia de llegar al nodo U más el peso entre ambos nodos, entonces reemplazamos la distancia B por la distancia U más el peso, y el predecesor de V ahora es U. Luego necesitamos además un procedimiento para inicializar. Esto simplemente va a decir que todos los nodos desde la fuente inicialmente son inalcanzables y que sus predecesores están en nulo, y el único que va a tener un valor diferente que eso va a ser la fuente, que va a tener una instancia cero desde el principio. Es análogo, o más bien idéntico, a la situación del algoritmo BFS visto que acabamos de ver. Bien. Entonces, perdón, están copiando. Usted sabe que no hace falta copiar porque está todo disponible en YouTube hoy día mismo. Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo Dijkstra? Inicializamos. Bien.
A ver, con su sub. Tenemos el primer paso que inicializa, como habíamos visto recién. Tenemos un conjunto S que parte vacío. Y luego tenemos una fila en la cual le agregamos todos los nodos. Ahora, ¿y recorremos Y? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Y en cualquier orden agregamos todos los...? Sí, en cualquier orden, sí. Eso sí. Ahora, lo agregamos en cualquier orden, pero ¿cómo lo sacamos? Eso es otra cosa. Vamos a proceder similarmente mientras la fila esté vacía. Y lo que vamos a hacer, cada nodo que sacamos, allí, fíjense ustedes que dice extract min. Es decir, no es cualquier fila. Es una fila que ustedes ya conocen muy bien. Es una fila con prioridad. Y vamos a sacar el mínimo. ¿De qué? De los nodos. Vamos a ver un ejemplo cómo se hace esto. Sí, yo creo que alcanzamos. Y por cada nodo que es adyacente a mu que vamos sacando, vamos haciendo el procedimiento de relax. Eso. Por lo tanto, ustedes podrían decir de que aquí, perfecto, aquí entran todos los nodos, pero cuando yo saque un nodo, ¿cómo lo implementarían ustedes la fila con prioridad? Me gusta repetir las preguntas, como pueden ver. ¿Cómo implementarían el nodo, la fila con prioridad? Por lo que ustedes saben. ¿Cómo? Ahora con costo entre enlaces. ¿Con qué, perdón? Con costo entre los enlaces. Sí, sí, el costo entre enlaces, perfecto, pero tú tienes que poner el supongamos que todos los nodos tienen un valor asociado y tienes que sacar el mínimo de ese valor. ¿Cómo implementa esa fila con prioridad? ¿Cómo? Con un min-hit. Con un min-hit, ¿verdad? Es decir, que siempre el primer elemento del heap sea el menor, ¿verdad? Y cuánto, pero cuando yo lo saco tengo que reordenar el heap, ¿verdad? ¿Y eso qué costo tiene? Perfecto, si implementamos la fila con prioridad con un min-heap, la primera vez que yo saque un elemento, ya perdí la propiedad de min-heap, ¿verdad? Por lo tanto, tengo que rehacerlo. ¿Eso cuánto costo tiene? ¿Ah? Teta n. Menos 1, el menos 1, no, es n en realidad. Sí. Como ustedes saben, es teta n. Bien. El ejemplo de cómo funciona esto lo vamos a ver en la próxima clase, el viernes. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Andrés? Ahí dice ahí lo vamos a ver, ¿qué significa? Unión. Es operación de conjunto. Es un conjunto S que parte vacío y que yo le voy agregando no a medida que lo voy procesando. ¿Cómo? En mayúsculo, exacto. Lo voy a poner así. Así.
¿Mejor así? Vale, gracias.